Hola mis amigos, una vez más les doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una bonita bufanda. Para realizar esta bufanda, yo voy a utilizar este hilo que es bastante grueso. Es un estambre bastante grueso en comparación con el estambre normal que casi siempre uso, porque mientras más grueso el hilo, más tupidita, más bonita se va a ver la bufanda al final. Y también voy a utilizar, este es el crochet más grueso que yo tengo, que aquí dice que es 5.5, pero por supuesto, este tipo de agujas trae este tipo de medidas que yo no comprendo bien. Debe ser un número 8, un 6, un 8. El caso es que la aguja es bastante gruesa. Bien, entonces yo voy a tejer solamente una muestra porque no sé si con la cantidad de hilo que tengo me dará para la bufanda completa. Esto va a ser una bufanda circular, pero en realidad es un cuadrado lo que vamos a tejer, un cuadrado cerrado. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso. Para hacer la bufanda, para cubrir nuestro cuello, van a realizar 75 cadenas. Como les dije, yo solamente voy a hacer una muestra, pero en realidad deben hacer 75 cadenas. Así que voy a comenzar haciendo las cadenas y regreso cuando ya tenga terminadas las cadenas que haré yo para mostrarles. Pero ya saben, son 75 cadenas iniciales. Bueno, les cuento que hice las 75 cadenas. Pero aunque no me dé para hacer el total como tal de la pieza, que debe tener un diámetro, después les voy a decir en centímetros, me va a dar para mostrarles cómo se va viendo el punto una vez que comenzamos a hacer las vueltas. Pues para comenzar a hacer el motivo, vamos a tomar hilo en la aguja y contamos hacia atrás 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en la quinta cadena nos introducimos, sacamos hilo por el punto y sacamos una vez y sacamos otra vez y cerramos de un tirón las tres vueltecitas que teníamos en la aguja. Y volvemos a realizar lo mismo en el mismo punto. Tomamos hilo, nos metemos en el punto, sacamos una vez, sacamos otra vez y sacamos de una sola vez las tres lazadas que teníamos en la aguja. Bien. Pues entonces así va a ser el motivo y ahora vamos a, esto es lo que vamos a hacer en todas las vueltas, pero bueno, en esta primera y en la segunda es muy importante que vean cómo es el proceso. Pues una vez que ya hicimos el motivo, vamos sin tomar hilo en la aguja a contar 1, 2, 3. En el cuarto punto vamos a introducir la aguja y sacamos punto deslizado. Bien. Ven que queda como un circulito, una bolita. Y aquí vamos a comenzar a hacer 5 cadenas, pero esta ya cuenta como una. 2, 3, 4 y 5. Bien, tomamos hilo en la aguja y entonces vamos a introducirnos 1, 2, 3 en la cuarta cadenita y vamos a realizar lo mismo de la primera, del primer motivo. Sacamos hilo una vez, dos, las tres juntas y volvemos a meternos en el mismo huequito, tomando hilo en la aguja. Sacamos una vez con una sola la segunda vez y las tres en la última. Bien, y repetimos lo mismo, contamos 4 cadenas, una, 2, 3, en la cuarta hacemos un punto deslizado. Vamos a hacerlo otra vez más en cámara para que cojan bien cómo es el motivo. A partir del punto deslizado que hacemos en la cuarta cadenita, ya ese cuenta como 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hilo y contamos hacia atrás 1, 2, 3 en la cuarta.
Nos introducimos, sacamos el hilo y vamos sacando 1, 2 y en el tercer sacamos las 3 lazadas. Volvemos a coger hilo y en el mismo huequito sacamos hilo por ahí y entonces sacamos una, otra y las 3 que quedan de una sola vez. ¿Ven? Y esto es lo que va formando, que vamos a unir con un punto deslizado en la cuarta cadenita. 1, 2, 3 y 4. Punto deslizado. Espero que hayan cogido bien el motivo como tal de esta primera vuelta. Bien, así que voy a terminar en los puntos que me quedan. Regreso cuando haya terminado todos los motivos en la línea de cadenas. Pues bien, ya terminé los motivos de la primera vuelta. Son en realidad, ¿desde cuántos salen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 motivos. Bien, una vez que llegamos al final, entonces vamos a unir en esta primera cadenita donde comenzamos a tejer hacia arriba lo que iba a ser el motivo. En esta primera base de base vamos a unir ahí con un puntico deslizado. Bien, y aquí ya vamos a comenzar a hacer de nuevo el motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hilo. 1, 2, 3. En la cuarta cadenita nos introducimos y realizamos el motivo. Dos veces se hace en cada puntico. Bien, entonces, ¿ven cómo va quedando? Una vez que hacemos el motivo, ya en esta segunda vuelta, y esto lo vamos a seguir haciendo en todas las vueltas, que van a ser el punto deslizado, ahora va a venir aquí. Porque este motivo, si se fijan, tenemos esta varetica de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Son 3 varetas, ¿verdad? En esta primera vareta, vamos a llamarle vareta, este arco que formamos, ahí es donde vamos a empatar con punto deslizado. Y a partir de ahí, ¿ven? Va a encajar como si fueran piezas de un rompecabezas. Entonces, a partir de aquí, que unimos con el punto deslizado, continuamos realizando lo mismo. 3, 4, 5. Y bajamos a la cuarta, 1, 2, 3, 4, aquí, y hacemos el motivo. Y otra segunda vez. Bien, ya una vez que lo tenemos hecho, vamos a venir aquí a la primera y unimos con punto deslizado. Y así es como nos va a quedar toda la vuelta. O sea, aquí levantamos las 5 cadenas, hacemos el motivo y unimos con punto deslizado en la primera lomita de la siguiente, del siguiente motivo. Bien, espero que lo hayan entendido. Voy a hacer uno ahora sin describirles nada para que vean despacito cómo lo hago y espero que ya con eso puedan coger. Y así vamos a continuar por todas las vueltas. ¿Ven? De esta manera. Así que voy a continuar
En esta vuelta los veo cuando llegué al final. Pues bien, ya casi estoy terminando esta segunda vuelta. Voy a unir con un punto deslizado en esta última conchita. Bien, ven, y aquí ya viene empezando la tercera vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. 2, 3, 4, 5. Viramos a la cuarta. 1, 2, 3, 4. Hacemos el motivo. Y venimos aquí. Venimos aquí y unimos con un punto deslizado. Y así vamos a ir tejiendo todas las vueltas. Yo voy a tejer hasta que el hilo me dé y les voy a mostrar cómo queda. Ya podrán tener una idea de cómo queda el trabajo terminado. ¿Ve? Esto va a ser una pieza enteriza. Debe tener por lo menos un diámetro de, les voy a decir en centímetros. Eso es al gusto de todo, de la persona que lo haga, ¿no? Pero debe tener aproximadamente unos 20 centímetros. 20 centímetros, hasta aquí. Hasta aquí aproximadamente. Yo lo voy a hacer. Bueno, yo lo voy a hacer hasta que el hilo me dé, pero ya saben, por lo menos 20 centímetros. Recuerden que una vez que ya empezamos la segunda vuelta, ya todo es repetitivo. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta las vueltas que decida cada cual hacer. Pues bien, mis amigos, aquí ven la pieza ya terminada. Le hice al final el hilo, fue hasta que me alcanzó el hilo, como les comenté. 9 vueltas y tomó un largo de, les voy a decir, 18 centímetros. Eso es al gusto de cada quien, el largo que le pueden dar para acá. Ya ustedes pueden ver en la foto de miniatura del video cómo en realidad se ve puesta. Y bueno, adornarla ya cuando uno se la pone, también eso uno lo acomoda a su modo. A mí me gustó, espero que a ustedes también les haya gustado y les agradezco a todos los que pasen a ver este video. Anímense a, y hagan uno ustedes también. Así que muchísimas gracias a todos como siempre por seguir los videos que subo al canal. Eso hace que el video siga creciendo, que cada día seamos más amigos. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Y bueno, nada, hasta la próxima. Los espero en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones.